Hola, muy buenas a todos, soy Nipper, Y hoy estamos aquí porque os quería traer otro tipo de mazo. Ahora mismo estoy practicando con otros mazos para poder ver cómo salir al paso después del nerfeo que hubo en Clerical. Y se me ocurrió ¿Por qué no probar un poquito de Imperial? E Imperial, como se si está jugando de tanto en Levion como de Natura, Dije, ¿por qué no los mezclo ambos? Cojo un poquito de lo mejor de cada uno de ellos y a ver qué sale de ahí. Y la verdad me gusta bastante el resultado que ha salido del mazo, así que eh, os lo voy a mostrar. Eh, es un mazo bastante curioso, la verdad. Mm, tiene muchos intrínculos, hay que saber jugarlo bien. Eh, no es fácil de jugar, hay que practicarlo bastante. Y aquí lo tenemos. Es un mazo que, como podéis ver, sobre todo se basa en Levion, pero también tiene el, la mecánica de los tesoros y también tiene, obviamente, algunas de las cartas de natura, pero solo las que son estrictamente necesarias, como por ejemplo sería Baelion. Pero vamos paso a paso. Primero de todo, tenemos bastantes cartas de turno 1, como tenemos aquí Runae, la cual es una de las cartas que si te tocan turnos iniciales, quédatela. Porque es un turno 1 brutal. Es mejor con Goblin en prácticamente todas las situaciones. Y yo le he ganado a jugar siendo un 1-4 en turno 1. ¿Quién se quita un 1-4 en turno 1? Casi nadie. Jugarlos por aumento sí que ya es bastante menos rentable en este mazo. Pero si lo puedes sacar partido, teniendo en cuenta que tenemos también bufadores con Baelion, pues se podría llegar a contemplar como una carta viable jugarlos por aumento de 3. Aunque sí, tendría que subir un turno y todo lo demás. Pasemos a la siguiente carta que sería las hermanas de Levion, la cual... Me parece que es la mejor mecánica para romper la mesa en, en fases finales de la partida, ya que todas estas junto con la carta de clonación, es un combo brutal, ya que vas a clonar a la que tiene vestida la mayoría de las veces, y aunque no recibe el bufo la otra al entrar en juego, seguirás pegando de 7, simplemente jugando a la otra, jugando a las otras dos hermanas y a esta. No está nada mal, sinceramente. Habría que meter a un, a un Alberto. Alberto no lo tengo en este mazo, por lo tanto no puedo sacarle el máximo partido a ellas, pero lo he sustituido metiendo una mistolina más que de lo que yo tenía pensado. Y no va mal del todo, la verdad. Pero sí, recomendaría que hubiera un Alberto para poder sacar el máximo partido a las hermanas. Justicia de Levion, solo llevo una carta porque no es una carta esencial en este mazo, aunque sí que se puede sacar partido. Yo creo que sacar recursos para otras cosas me ha salido en los testeos un poquito mejor en esta dirección. Así que así es como yo lo he jugado. Y aquí ya viene el core de Levion, que sería la arquera de Levion, Gino, y obviamente ya tiramos al investigador. Y ahí terminaría la cosa en este mazo en concreto, porque es un mazo muy agresivo en fases finales de la partida y también en fases iniciales. ¿Cómo hacemos que sea agresión en fase iniciales? Tenemos la justicia de Levion, tenemos a la arquera para poder limpiar en la mesa, que con Gino nos sale gratis la evolución, el sable de la serpiente del saqueo, que es muy importante. También tenemos en la danza del filo blanco para poder limpiar muy bien la mesa. La declonación que nos sirve para poder clonar a un bicho. Ese bicho adquiere investida y no te, te da igual ese bicho. Va a durar un turno más en, el turno, en la mesa del rival y después al final de su turno se te muere. Así que clónalo en el bicho que más fuerza tenga o que mejor efecto tenga para limpiar la mesa y para adelante. Tenemos a Éter, la cual usaremos mayormente para buscarnos a Baelion. Si lo hacemos en turno 3, es una, una curva perfecta, ya que va alien, es, Estaría perfecto jugarlo en turno de evolución si va segundo. Si vas primero, pues ya puedes pensar en otras cosas, pero tenerlo en mano no te pesa nada. Y teniendo en cuenta que al evolucionarte te devuelve un maná, se convierte en un 6-6, y con el hechizo ese se puede convertir en un 7-6, ya que no tenemos arbolitos, pues está bastante bien. Tenemos también al investigador de Levion, que es una carta que, como ya dije, es casi core en este mazo, ya que te hace buscar un montón de cartas de Levion. Y sabiendo que la mitad del mazo es de eso, te vas a buscar prácticamente todo lo que necesitas. Tenemos a tres Shivas, ¿por qué? Porque son guardián, igual que sería el investidor de levion, igual que tenemos aquí a Mistolina, etcétera, etcétera, para poder durar, durar muchísimo la partida. Todo esto es para durar la partida y poder sacar el máximo partido al que viene al final, que serían a Alvida. La cual la podemos jugar por su coste de atajo para meter dos bichos en mesa, que tengan las muertes necesarias para sacar el máximo partido al tigre. O jugarla a ella y con el, la espada del saqueo que hemos visto antes, tener un tesoro al cual metérselo a ella. Y que ella meta la bucanera y la invasora marítima y sacaron, o digo, la, la vikingo y la pirata. De lo cual te va a servir muchísimo si puedes clonar a alguna de ellas incluso. Porque, recordar, un bicho con asalto, si lo clonas, sigue pegando con asalto. Así que es muy muy bueno tener bichos de ese estilo. Y también os saqué el rey tigre feroz. A ver, hay un pequeño problema que he estado pensando a ver si lo modificaba. Que tiene el mismo coste al vida que el rey tigre feroz. A la hora de jugar con Ether. Mm, Ether te puede robar cualquiera de los dos. Pero si estás en turno 10 y te roba al vida, te queda un poco colgandera la cosa. Aún así, si te robas al tigre, entonces sí que sacas el máximo partido, ya que estarías jugando a Éter y al tigre. El tigre le da asalto y más dos a Éter y tienes un daño brutal a la cara. Es una de las opciones para ganar la partida bastante óptima, pero tenemos muchos recursos para salir del partido aunque te toque Alvida. Sé que hay que retocarlo un poco, sé que Alberto es un poquito mejor en, en la mayoría de las ocasiones eh, comparado con Alvida, que hay que jugar un poquito en torno a ella, pero Alvida tiene otras mecánicas diferentes a, mi, a mitad de partida, que te asegura tú tener el control de ella y sabiendo que la gente no sabrá que se está enfrentando y que aun así este mazo funciona, pues es una buena forma de ganar partidas. Yo la verdad he tenido muy buenas partidas con este mazo y os voy a traer dos de ellas para comentarlas. Vamos allá. La primera de las partidas que tenemos es contra Dracónico. Dracónico en rotación. Yo me esperaba que fuera cualquier otra cosa, sobre todo porque Normalmente siempre tiene muy buena curva, es un daño constante, es una agresividad de pocos bichos en mesa, pero con el rampeo y el daño por turno, pues te acaban molestando muchísimo y al final es un mazo de tier 1. Pero me encontré con una cosa rara. Aún así, podemos sacar partido de las mecánicas de este mazo con esta partida. Como podéis ver, aquí Runae de mano, mano inicial, ¡pum! Es un 1-4. Un 1-4 ya es prácticamente imposible de que se lo maten. Y sobre todo teniendo ahí al velociraptor, pues mira, la justicia de levión nos va a servir muy bien para poder limpiar esa mínima amenaza y poder seguir avanzando en la partida. Aparte, Julius está muy bien contra Dracónico, porque meten pocas fuentes en mesa y tú tienes, vas a tener muchísimas de ellas. Y Julius es un problema, pero por ejemplo, ahora mismo en estadísticas está equiparado incluso inferior a estas Lolis. Así que es una opción también a tener en cuenta. Vemos aquí que ya nos empiezan a jugar cosas raras. Evolución. Aquí yo decía, a ver si va a ser un mazo de rampeo evolución raro, no lo sé. Así que yo juego tranquilo, no puede matarme a ninguno de estos, lo único que puede tirar es un ácido para poder rampear, que sería bastante molesto, pero aún así está recibiendo daño gracias a Yurius. Y es mi turno de evolución, y aquí es donde ya empieza a tirar todo muy bien para mí. Ya que tengo a Baelion, como ya habéis visto. Baelion contra Dracónico es muy muy potente, ya que se queda con 6 de ataque. El único bicho que puede matarle directamente sería un, un Baldane, pero lo pierden también. Y no voy a quitarle el bicho ese que tiene, que tiene lo de dejarle un arbolito ¿Para qué? Yo no sé qué tipo de mecánicas me trae mi rival Pero esto lo tenía que hacer así para maximizar los daños Está a 12 puntos de vida Y ya tiene el problema Y de repente me hace esto Esto me causó una ira tremenda Yo odio a la gente que juega el mazo del Eraldo 01 Y me encanta que pierdan contra mí Aquí yo creo que jugó mal en ese sentido porque, A ver, tenía que matármelo Porque era una amenaza demasiado grande pero no matarme a Yurius. Mmm, a ver, no te diré una opción. Pero tuvo mucha suerte por el 33% de posibilidades de que saltara ahí. No pasa nada. Tenemos puntos de evolución de sobra. Tenemos aquí a, a Gino para evolucionar gratis. Y proteger a Yurius. Sabiendo que es ya un mazo de Heraldo 0-1. Sabemos que va a hacer el daño que haga el bicho que me está en juego más. En los dos de daño al final del turno. Así que tener bichos con vida impar en mesa es muy importante. Y me juega el Minotauro. El minotauro es una de las mejores cartas que tiene el mazo del herrando 0-1. ¿Por qué? Porque eh, ganan estadísticas al final de la partida. Al final del turno. Y al entrar en combate también. Eh, ganan estadísticas defensivas, así que es muy molesto. Pero bueno, tiramos de nuestra bucanera y aquí es donde sacamos el máximo partido a este mazo. ¿Por qué? Porque hay un 33% de posibilidades de que le salga mal la jugada, pero en el resto de opciones, fijaros, nos sale esta señorita. La señorita esta, por impacto, hace el punto de daño. Entonces, no va a ganar estadísticas el Minotauro al final del turno, ni, ni al entrar en combate. Efímera para poder limpiar un poquito la mesa. Me limpia esta, no entiendo mucho por qué. Pero bueno, sabiendo que no tiene puntos de evolución, es una opción para poder curarse en este turno. Al menos va a durar un poquito más. Y teniendo en cuenta que tiene la mecánica esta del herrado 0-1, pues puede ganar la partida. A no ser que yo tire de las hermanitas. Y fijaros que qué te carta tengo en la mano. Tengo la carta de clonación, así que no pasa absolutamente nada. Aquí, por ejemplo, si tuviera a Alberto, me podría entrar con toda esta mecánica. Pero también tenemos a la Loli, que no está nada mal jugarte estas cartas para conseguir cartas utilizables. En este caso la Loli es un bicho que sobre todo contra este mazo va a ser muy molesto para mi rival. Así que, no pasa nada. Evolución a ella. Y fijaros que aún tengo la colonación para más adelante. Donde vamos a sacarle de las la partidos. Todo, todo coso que metas aquí en la mesa contra este mazo es... Horrible para ellos. Me mete un guardián descomunal y aquí ya tengo que matarlos, sí o sí, no puedo evitarlo. Así que, otra vez hermanitas, tenemos aquí todo esto y ya hemos ganado la partida. ¿Por qué? Tenemos a esta, la cual gana estadísticas al entrar en el juego porque hay otras cartas de Levion, y la clonación. Siete daños en mesa más el bicho con uno de daño que tenemos por ahí en una esquinita, ya es letal. ¿Veis? Tiene muchísimo lleno de mesa constantemente. Y sinceramente me parece un mazo muy opresivo. Del, del nivel de opresión que tiene el mazo de aditas de, de Natura. De sus hadas son un poquito más gordas y todo lo demás. Pero tú tienes muchos limpiezas de mesa. Tienes bastante control de ella también. Así que puedes presentar la batalla a prácticamente todo. Y vamos ahora con otra partida que está, sería de contradimensional. Dimensional ya te causa bastante más problemas, porque esos bichos los pueden engoleirar con, la, con la, el ángel de Mercurio. El ángel de Mercurio es de lo peor que te pueden enfrentar contra ti, ya que mmm, hace que todas las estadísticas sean muy, pero que muy superiores a las tuyas. Y ahí ya todo tira para atrás siempre. Como podéis ver, tengo una mano bastante mala de mano inicial, porque no le puedo sacar partida, pero el cambio me sale mmm, completamente horrible. No pasa nada, porque estamos en un mazo en el cual hay bastantes costes bajos, aunque también los hay de costes altos. Ya tenemos bastantes costes altos en la mano, así que vamos a intentar buscar en otro. Y me sale mala cosa. Pero no pasa nada, porque fijaros, muchas de las cartas de este mazo, o al menos las cartas más problemáticas de jugar, tienen costes de atajo, como sería, por ejemplo, Mistolina y la propia eh, Alvida. Así que podemos jugar en torno a ellos. Juego esta más que nada para intentar rascarle eh, que... Estampe bichos contra ella y no me como yo daño, ya que viendo mis, mi estado en la mano no puedo jugar tan tranquilo. Pistolera. Y estampa esto en lugar del artefacto que se ha buscado. Seguramente el jugador de la automatización le consiguió un amuleto un artefacto que él no quería, no deseaba. Y sabiendo que es de este tipo de mazos, seguramente le salga mucha rentabilidad más que ahora. Juega el soldado mecánico veloz. Ahora mismo ya tiene más sentido el tema de que no haya jugado el amuleto antes, ya que tiene el artefacto, porque ahora como el amuleto va a sacarle muchísimo más partido. Va Helio, vamos segundos, por lo tanto es la elección más adecuada y a partir de aquí ya a jugar a intentar jugar con una agresividad constante para poder repeler la agresividad del mazo rival. F recordemos que estamos contra esta aberración que es <laughs> dimensional. Hay que tener mucho cuidado con lo que nos enfrentamos. También he pensado en el tema de meter, aunque sea un maná Para tener ese arbolito por ahí suelto Pero los huecos en mesa me parecen demasiado importantes en este mazo A lo mejor incluso lo modifico para quitarme a Baelion Ya que Baelion, aún siendo una carta muy buena No es la más esencial de todo el mazo Y no está nada mal en sí Pero creo que hay otras opciones que le podría sacar un pelín más de partido Aquí, la sable, el, el sable de la serpiente era... Prácticamente indiscutible, y teniendo ya un tesoro en mano, vemos para que Alvida tenga una función real. No voy a dejar ningún bicho en mesa porque no no quiero que le sea rentable ese amuleto que sabía que tenía en mano. Así que ahora que llene todo lo que pueda, sabe que tengo la mecánica de Baelion, así que piensa que voy a ir a través de asaltos solamente, y por eso obviamente le sale mucho más rentable los guardias. También teniendo en cuenta de que pueden que tenga en mano la carta de del. De del ángel de mercurio ahí le sacaría el doble de partido a tener la mesa muy llena esto me obliga a mí a tener que evolucionar a Shiva no pasa nada porque este es el turno en el cual yo me curo y es un mediamente defensivo este turno y el siguiente turno ya es más tirando a llenado de mesa es un poco me da un poquito de pena el tema de que no sea el turno 8 en el cual le puedo sacar eh, partida al vida con... con el hechizo este con la habilidad de Shiva pero en, sería más un turno mucho más ofensivo teniendo en cuenta que ya tenemos el espacio podemos limpiar bastante bien gracias al, a las dos de Levión que tenemos por aquí y podemos minimizar otra vez la defensividad del rival y también su potencia ofensiva ya que ese bicho es muy muy salvaje tenemos al menos dos bichos también para aprovechar el bufo de, de Shiva y ahora empieza toda la locura de lo que viene siendo este mazo a mí Dimensionando me gusta por sus mecánicas de me disuelvo el mazo y después empiezo a robar. Y tengo la confianza de robar lo que necesito, otra vez robando con los bichos cuando mueren, etcétera, etcétera. No es mi forma de jugar, pero hay que reconocer que es muy funcional. Aquí, esto que ha hecho está muy bien. ¿Por qué? Porque si la evolucionas a Icarus, ella te mete automáticamente en algún juego. Y teniendo tres semanas restantes, yo ya me esperaba que ahora me se jugara por atajo a Sion. Sion, con toda esta mesa, es una locura. <laughs> Pero no pasa nada Porque estamos medianamente protegidos con este mazo Ya que tenemos aquí a Alvida Que aunque le tiramos las botas Para obtener El, el bufo de atacar ahí con la vikingo y todo lo demás Hubiera estado mejor Que no tuviera que evolucionarla ahora mismo Pero es que Icarus es demasiado problemática 6-6 es demasiado problemático Y tengo que limpiar la mesa constantemente Tener ahí esas dos que son buscadoras no me importa, porque son dos huecos que tiene ahí, que son dos, dos, que no está ocupando contra cosa. Pero otra pistola en la mano, más llenado de todo tiempo de mano. Tiene este otro dispositivo acelerador que se lo buscó antes. Y con la operación del mecanismo va a tener recuperación de mesa constante. Esto es un problema para mí. Pero no pasa nada, porque el Magna Gigante, si lo hubiera jugado por coste íntegro, sí que creo que hubiera sido bastante más problemático. Otro más de estos, no pasa nada. Tiene que empezar a chocar cosas. Y lo hace después del bufo. Está muy bien porque le va a sobrevivir uno de estos. Y lo que no entendí es que estampara ese guardián. Sí, aprovechaba tres puntos de daño con esa otra. Pero los guardianes son muy importantes contra este mazo. Aquí ya tenemos a esta. Nos da el hechizo. Como son mucho menos que eh, 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 mis combatientes, que los rivales. Le saca mucho partido a ella. Y aquí tenemos la danza. Que va a hacer una limpieza completa de mesa. Mucho daño directo. Me curo. Y estamos en la cuenta atrás. Dentro de dos turnos voy a pegar de cuatro a la cara. Y él va a intentar aprovecharlo. Tenemos aquí a la Loli. Esta Loli es un dolor de muelas. Pero por eso tenemos limpiezas de mesa. Tenemos otra sable eh, de la serpiente para poder limpiar. Porque es que si no, esa nos, nos acabaría matando. se ha dicho. Tenemos aquí otra invocación del artefacto de para poder seguir buscándose constantemente y recuperando manas por culpa de ese amuleto. Ese amuleto con eh, la liberación del mecanismo y en el invitado con Deus Ex Máquina es muy, muy doloroso. No pasa nada, tenemos aún nuestras mecánicas. Vamos a jugar a Ether, Aquí tiré por si acaso me tocaba el tigre, que, con el cual yo hubiera ganado la partida, pero tocándome la vida no pasa nada, porque tenemos la espada para matar a Loli, tenemos un. Un tesoro para poder aprovechar en siguiente turno al vida, que es el turno de hacer daño a la cara. Así que no está nada mal. Tira a Mugnir, en el cual todos los bichos pierden sus habilidades. Y después tira a Sion. Esto me complicó mucho las cosas, porque Sion es un bicho que si no lo matas no puedes prácticamente matar a nadie. Y ella es inmune a golpes letales y esas cosas. Así que tienes que ganar a través de la mesa. Y aquí es donde de verdad se ve el potencial de las hermanitas. Tenemos a Alvida y, como podéis apreciar, vamos a limpiar la mesa todo lo rápido que podamos. Vamos a limpiar. ¿Por qué? Porque si ella muere, tenemos cuatro daños por aquí y cuatro daños de Shiva. Y lo importante es matar al Sion. ¿Y cuál es la forma? Pues Alvida aquí nos abrió la puerta. Si hubiera tocado al tigre en este momento, por ejemplo, no lo hubiéramos podido ganar tan fácilmente. A ver, es un mazo en el cual está muy bien. Tal vez habría que centrarse un poquito más en alguna de las otras dos mecánicas, eh, más tirando a tesoros o más tirando a la tierra o incluso tirando a Levio un poquito más, Alberto haría falta en este mazo, pero así, tal cual, si tenéis un pequeño burrillo y queréis sorprender a vuestros rivales, yo considero que es un mazo que está bastante bien, y como podéis ver, a mí me salen bastante bien las partidas también. Y nada, aquí me despido, espero que os haya gustado este vídeo así rapidillo de un mazo diferente. Mm. Un mazo que seguramente no encontraréis por ningún lado porque me lo he inventado yo. <laughs> y nada, espero veros en el próximo vídeo en el cual ya hablaremos un poquito más de las cartas nuevas. Hasta luego. Hasta otra. Ah, y en la descripción tendréis todos los datos de este mazo por si lo queréis copiar. Adiós.